Dudley Champion Isla Games. Clic. Pues vale, pues nada, me he metido esta mañana en Google. Estáis viendo que estoy en pantalla de incógnito porque, bueno, con el espacio se mira, dice que no se puede ir. Pues vale, me he metido esta mañana en Google, me ha salido, le he tocado y digo, quiero volver a verlo de la intro. Y si voy a echarle un ratillo, si merece la pena, pues lo subo. Y pues ya digo, por eso lo he visto en pantalla de incógnito, para poder ver la intro de nuevo porque no podía verla antes. Muy bien. Vale, por lo que parece estamos haciendo una especie de olimpiada. Me ha dicho que pase por el arco rojo. Pero yo sé que los de Google hacen cositas muy hardcore y a lo mejor no debería de venir aquí directamente. Ha sido gracioso. No sabía si tirar al arco o no tirar al arco. Y me he metido directamente ahí. Aquí también hay puerta, no sé. Sí. Vale. Vamos a curiosear un poquillo antes de entrar. Es que si no voy a alargar mucho el vídeo, tampoco quiero. Bueno, pues media vuelta. Voy a. Venga, vamos a mirar lo del rayo. Y antes de seguir para adelante, pues miramos lo de las puertas. ¡Pim pong! Venga, vamos a ver. Vale, no es tan difícil, o sea, es lo único que hay que hacer es. ¡Hala! Venga, eso por hablar. Colocarse en el sitio y ya está. Y darle. A ver. Toma. Se me ha salido falluta. Toma. ¡Hala! He ganado. ¿Ya está? ¿Así de fácil? Ah, soy una chica. Muy bien, pues se supone que tengo que buscar los arcos rojos para ir desafiando. Vamos a mirar lo de las puertas porque obviamente no vamos a llegar y con irnos sin haber mirado. Ahí. ¿Solo me va a decir eso? Sí. Vale, pues nada, no creo que tenga mucho sentido. Podemos investigarlo por si nos dan cualquier cosa o algo, pero tampoco creo que el juego sea ningún. Me ha dicho exactamente lo mismo que bien. ¡Qué informativo! Dos NPCs con exactamente la misma conversación. ¿Vosotros me vais a decir algo diferente? Vale, es la misma conversación de antes. Bueno, pues vamos a seguir. Vamos a ver qué más nos presentan. Vale, eso es por lo que tiene pinta de que a lo mejor se actualiza o meten más juego o algo, no sé. Yo la tentación siempre iba a derechas, pero el mar suelo te lo marcan como que quieres para adelante. Vamos a leer las estatuas. Maratón. Monopatinaje. Oh, eso puede molar. Vale. ¿Vosotros qué? ¿Qué me decís vosotros? Que me una un equipo. A los capas. Pero para eso. Ah, el equipo verde, vale, que esto va por colores también. Vale, vamos a ver qué más colores hay. Pero seguramente acabe en el verde, aunque parezca el más cutre.
Bueno, pues tenemos los amarillos que son en plan bromista. Vamos a ver los rojos, porque supongo que estos son los rojos, sí. Bueno, estos van en plan más serio, pero se van a quedar por ahí. Vamos a ver los azules que me cuentan. Un toro. Bueno, no es por nada, pero a ver, me gusta la filosofía del rojo, pero el capa mola, así que me parece que me voy a hacer capa. Vale, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Seguimos... ¿Esto qué? ¿Aquí qué pone? ¿Esto qué es? Marcado... ¡Ah, los puntos! ¡Ah, bien! ¿Qué estamos entonces? ¿Los segundos? No, los terceros. Vale, el equipo rojo es el que va ganando. Muy bien, pues me tienta ir a derecha. Vale, parece que de cada... Vale. De cada estatua sale un caminito. Venga, pues vamos ya entonces a la derecha. El primero de que era, esto era maratón, ¿verdad? Maratón. Venga, pues vamos a seguir el caminito de la maratón. A ver qué nos encontramos. Muy bien, puentecito rojo. Vamos a la maratón. Madre mía, lo de Google, ¿cómo se le ocurre? Vamos a correr maratón. Vale, pues eso, lo mismo que lo otro. Corre y salta. Vale, parece que si piso la tierra de fuera, sí, me ralentizo. O sea, sé que intentáis siempre por la arena blanca del medio. ¡Oh, oh, cómo corre! ¡Wow! ¡Cómo mola! ¡Wow! ¡Ah! Me topo con un cangrejo. Bueno, tampoco hace falta ir al 100%. Vamos a ver. ¡Híjolín con los cangrejos! A ver, ¿puedo saltar? ¡Ah, puedo! Vale. Me hace transparente. Vale. Si veo que... ¡Ah! Vale, tengo que acostumbrarme, ¿vale? La primera vez que juego a esto. Vamos a ponernos transparente porque hay mucho cangrejo. ¡Oh, mierda! Vale. ¡Ah! Bueno, vale, voy el primero. Ese tampoco va tan mal la cosa. Ese. Hago aquí, transparente, que lo he visto muy... ¡Ah! Vale. No quiero que me pillen. ¡Oh, le eché el cangrejo! A ver. Es que el pulpo ese sabía yo que me iba a dar problemas. ¡Ah! Bueno, segundo. Tercero. ¿Y quién iba al primero? ¿En serio? Bueno, a ver, es medalla, pero yo quiero... Voy a volver a intentarlo. No, 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 despacio, qué rabia. Ahí estamos. Vale, ha costado un poquillo. La verdad es que creo que me ha dejado el juego ganar. No es que haya ganado yo, pero bueno. Pues las primeras han sido bastante más difíciles, esta ha sido bastante más fácil. O eso, o ya le bebía yo el tranquillo. Bueno, pues ya está, ya tenemos la medalla de eso. Ahora no sé si seguir dando una vuelta por aquí, hablar con la gente. Has perdido las balas. Venga, a ver si encontramos la playa. Qué guapo, mira. Otra visión, ahora que si quiero ir a buscar a la niña, venga, vale. Vale, y la zaga se ha perdido, ¿verdad? Sí. Pues ahora necesitaremos que encontrar una niña y una pala.